Bienvenidos, este es el día número 355. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Abdías, del libro eclesiástico y volvemos a un texto del Evangelio según San Mateo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Este Espíritu que hizo su obra preciosa en el corazón y las entrañas de María Santísima, obre también en nosotros y complete la obra del Señor en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro del profeta Abdías. Visión de Abdías sobre Edom. Hemos oído un mensaje de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones. De pie, al asalto de la ciudad, al combate. Así habla el Señor. Yo te hago pequeño entre los pueblos, tú eres el más despreciado. La soberbia de tu corazón te engañó a ti, que habitas en las hendiduras de la roca, que pones tu morada en las alturas y dices en tu corazón, ¿Quién me precipitará por tierra? Aunque te encumbres como el águila, aunque coloques tu nido entre las estrellas, de allí te precipitaré, oráculo del Señor. Si vinieran ladrones a tu casa o asaltantes nocturnos, ¿se llevarían más de lo que necesitan? Si vinieran vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? En cambio tú, ¿cómo has sido arrasado? ¿Cómo ha sido registrado Esaú y han sido explorados sus tesoros escondidos? ¿Te han expulsado hasta las fronteras? ¿Todos tus aliados te han engañado? ¿Tus amigos te han derrotado? ¿Los que compartían tu pan tendieron un lazo bajo tus pies? Ya no hay más inteligencia en él. ¿Acaso ese día, oráculo del Señor, no haré desaparecer a los sabios de Edom y la inteligencia de la montaña de Esaú? Tus valientes tendrán miedo, temán, a fin de que todo hombre sea extirpado de la montaña de Esaú. Por la masacre, por la violencia contra tu hermano Jacob, la vergüenza te cubrirá y tú serás extirpado para siempre. El día en que estabas allí presente, cuando los extranjeros llevaban a su ejército cautivo, cuando extraños franqueaban sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, Tú también eras como uno de ellos. No mires con aire de triunfo a tu hermano en el día de su desastre. No te alegres por los hijos de Judá en el día de su perdición. No profieras insolencias en el día de la angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. No te regocijes también tú al ver su desgracia en el día de su ruina. No extiendas tu mano hacia sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en las encrucijadas para exterminar a sus fugitivos, no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia, porque está cerca el día del Señor contra todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho se te hará a ti. Tu merecido recaerá sobre tu cabeza. Sí, como ustedes bebieron sobre mi montaña santa, así beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y se hartarán. Y serán como si nunca hubieran existido. Pero sobre la montaña de Sión habrá refugiados, ese será un lugar santo, y la casa de Jacob reconquistará sus posesiones. La casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama, y la casa de Esaú la paja. La abrazarán y la consumirán, y no habrá sobrevivientes en la casa de Esaú porque ha hablado el Señor. Los del Negev poseerán la montaña de Esaú y la Cefelá, el país de los Filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraim y el territorio de Samaria, y Benjamín ocupará Galaad. Los deportados, este ejército de los Israelitas, poseerán el país de los Cananeos hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sepharad. Poseerán las ciudades del Negev. Ellos subirán victoriosos a la montaña de Sión para juzgar a la montaña de Esaú. Y al Señor pertenecerá la realeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Abdías. Del libro eclesiástico. Capítulo 45, versículos del 15 al 26. Moisés le confirió la investidura y lo ungió con el óleo santo. Esta fue una alianza eterna para él y para sus descendientes mientras dure el cielo, para que sirvan a Dios como sacerdotes y bendigan al pueblo en su nombre. Él lo eligió entre todos los vivientes para presentar al Señor la ofrenda, el incienso y el perfume como memorial y para hacer la expiación a favor de su pueblo. Él confió sus mandamientos y le dio autoridad sobre los decretos de la alianza a fin de enseñar sus preceptos a Jacob e iluminar a Israel acerca de su ley. Unos intrusos se confabularon contra Él y le tuvieron celos en el desierto. Los secuaces de Datán y Abirón, y la banda de Coré ardiendo de furor. Al ver esto, el Señor se disgustó y fueron exterminados por el ardor de su ira. Él obró prodigios contra ellos, consumiéndolos con su fuego ardiente. Aumentó más todavía la gloria de Aarón y le concedió una herencia. Le asignó como parte las primicias de los primeros frutos. Y le aseguró en primer lugar el alimento en abundancia, porque ellos se alimentan de los sacrificios del Señor que él concedió a Aarón y a su descendencia. Pero en la tierra del pueblo él no tiene herencia, ni hay parte para él en medio del pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu herencia. Pinjas, hijo de Eleazar, fue el tercero en gloria, a causa de su celo en el temor del Señor, y porque se mantuvo firme frente a la rebelión del pueblo con el generoso ardor de su espíritu. Fue así como expió el pecado de Israel. Por eso fue sellada en su favor una alianza de paz que lo hizo jefe del santuario y de su pueblo, de manera que a él y a su descendencia pertenece para siempre la dignidad de sumo sacerdote. Hubo también una alianza con David, hijo de Jesse, de la tribu de Judá, pero esa herencia real pasa del padre a uno solo de sus hijos, mientras que la de Aarón pasa a toda su descendencia. Que el Señor ponga sabiduría en sus corazones para juzgar a su pueblo con justicia, a fin de que no desaparezca su felicidad ni su gloria por todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy volvemos a escuchar del Evangelio según San Mateo, desde el capítulo primero, versículo dieciocho, hasta el capítulo segundo, versículo doce. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba desposada con José, y cuando no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella Dará a luz un hijo, a quien tú pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.